aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. Hayat. ¿Sucede algo? No sé, tú dime. Disculpa. Me llamaste esta mañana para decirme que hoy tendrías invitados. Estoy esperando tus órdenes. Confundí los días. ¿De verdad? Sí, soy un ser humano, puedo cometer errores. Debe ser cierto. Dime la verdad. ¿De qué hablas? ¿Por qué me llamaste? Bueno, te llamé muy temprano, pero no recuerdo lo que dije. Todo fue por el sueño. ¿Qué sueño? ¡Oh! Espera, espera. ¿Acaso soñaste conmigo? Fue un sueño. No se puede elegir a la actriz. Pero no es lo que piensas. Fue muy desagradable. Así que te preocupaste por mí y me llamaste. Sí, sí. Es verdad. Me preocupé. Entiendo. Sí, señor Kerem. Estamos reunidos aquí para devolverle este dinero que ridículamente ha pasado de usted a mi padre, de mi padre a mí y finalmente de mí a usted. Quiero agradecerle lo que experimentamos por las malas intenciones de mi padre. Sí, está bien. Pero no te enfades con tu papá, Ipek. Tal vez tiene problemas de dinero. Tal vez se frustró porque no podía darte lo que querías. ¿Eso es lo que piensas? Sí. La realidad es que estaba preocupado. Nunca pensé en eso. Bueno, te enfadaste con él y fue por mi culpa. Kerem, quisiera nominarte al premio por el ingenuo del siglo. Deja la nominación, te daré el premio. El crédulo señor Kerem Akan. Escucha, mi padre se quedó con 5,000 de los 20,000 que le diste. ¿Es gracioso? ¿Qué dices? Te robó. Imposible. No lo creo. No puede ser. Puede ser. Y eso hizo. Mi padre puede hacer esas cosas. ¿Y Peck, estás segura? Por supuesto. Lo lamento. Estoy alterada. Pero aún estoy de pie. Ahora toma tus 15,000. Kerem, toma. Te iré pagando el resto cada mes. No en partes, lo quiero ahora. ¿Qué? Lo lanzaré para ver cómo reaccionas.
¿Qué pagos? ¿Qué dinero? ¿Qué padre? ¿Qué dices, Ipek? ¿De qué hablas? Entonces, dame tu número de cuenta. Te lo pagaré de alguna manera. Oye, ¿todo el tiempo tienes que defenderte? Señor Doruk, un segundo. ¿Podría firmar esto? Está bien, ¿tienes una pluma? Tome, señor. Lo voy a firmar arriba. Bien, señor Doruk. ¿Enfermera? ¿Está buscando el área de maternidad? No, en realidad te estaba buscando a ti. Miren dónde ponen el letrero de Sarte. Hace 2 horas que lo busco por todos lados. Olvidaste unos resultados y te los traje para que no tuvieras que ir. Anda, tómalos. Bueno, Ashley, no te voy a mentir. Lamento mucho haberte molestado ese día, pero también me alegra verte por aquí. ¿Por qué? ¿Debo revisarle la presión a alguien? ¿Sucedió algo? ¿Todo está bien? Nada de eso, querida. Eres como una fuente de energía positiva para mí. Ah, por cierto, no te dejaré ir sin invitarte a comer. Muchas gracias, pero acabo de comer ravioles e hice una cita para tomar un café con Hayat. ¿Lo dejamos para después? Imposible, porque esta es una compañía seria y la señorita Hayat está trabajando. Así que es imposible. Solo pasaré a saludarla un segundo. No la distraeré mucho tiempo. Imposible. ¿La saludo en el pasillo? ¡Hay piedras por aquí! ¡Le lanzaré unas a su ventana para que se asome y así al menos pueda verla un segundo! ¿Qué clase de trabajo es este? ¿Cómo logran que la gente trabaje aquí? ¿Por qué nadie puede ver a sus amigas un momento? ¡Esto es ridículo! ¡Qué vergüenza, Doruk! Sarte. Ashley, me encanta molestarte. ¿Qué puedo hacer? Claro, si eso te hace feliz, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, pero solo un poco. No lo hagas todo el tiempo, porque ya no me gustará. Pero te entiendo. Te aseguro que sí. No podría hacerlo más. ¿Por qué? Es mi último día en la compañía. Debo ir a Malasia a abrir una nueva sucursal de la compañía. Es una pena. Pero, puedes bromear a través de mensajes, ¿verdad que sí? Claro, pero no será lo mismo. Es cierto. No lo va a hacer. Pero no te preocupes. En realidad, lo que me molesta son mis hijos. Créeme, no sé cómo podré estar lejos de ellos. ¿Entonces tienes hijos? ¿Estás casado? No, no por el momento. Me divorcié hace 3 años. Mis hijos son lo más hermoso del mundo. ¿Tienes muchos hijos? Solo 3. Tinky Winky, Lala y Paul. Y también Tipsy. ¿Te parece que es divertido? ¿Crees que es divertido? Acabamos de hablar acerca de cómo hacer las bromas, ¿cierto? Ashley, está bien. Lo siento, pero poder ver tu rostro de sorpresa no tiene precio. ¿Qué puedo hacer? Este es el salón de exhibiciones. ¿Por qué no das una vuelta? Debo firmar unos papeles. Luego podemos tomar té y después verás a Hayat, ¿de acuerdo? Está bien. ¡Tú!
¿Yo? Pelirroja, anda, ven aquí. ¿Ya? Ven, acércate. Ya voy. Sostén esto. Ay, estoy exhausta. ¿No hay asistentes con 6 manos? ¿No pueden fabricarlas? La verdad es que quisiera ayudarla, pero creo que usted es una mujer muy grosera. Te di permiso de hablar. Solo haz tu trabajo. Estoy cansada. Llévalos al cuarto piso, anda. Yo no tengo por qué realizar este trabajo. Yo creo que sí. Soy la gran Didem Taskin. Y soy la futura esposa de tu jefe. Ahora obedece. Ya me preguntaba de dónde es que la conocía. Usted es Didem. Bien. Claro. Pero escuche, señora. Yo no tengo por qué cargar nada de esto. ¿Pero qué hiciste? Acabo de comprarlas. ¿Acaso eres torpe? ¡Ay! Ay, lo siento mucho. Quítate. Ay, no puede ser. Esto salió volando. Ay, no. Está roto. No puedo creer que esto me pase a mí. Didem, perdón. Me pregunto por qué está tomando estas píldoras. Estoy embarazada. Órdenes del doctor son vitaminas para el bebé. Dame eso, anda. Dámelo. ¿Ya? Bueno, no necesito tu ayuda. Otros pueden hacerlo. Date prisa, Ipek. ¡Querida! ¿Qué sucede? ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia? Ipek, escucha. Iba a tomar un café con Hayat, pero me dieron los otros resultados de Doruk y quise llevárselos para que no tuviera que ir a la clínica. ¡Ay! ¡Y entonces yo vi a Didem! Ah. ¿Lo crees? Debiste escupirle en la cara cuando tuviste oportunidad. O hacer que se tropezara y entonces cayera al suelo. No, no hice eso, pero tiré sus bolsas al piso. Y de repente había píldoras regadas por todas partes. ¡Y adivina qué vi! ¿Qué viste? Hormonas para ovular. Ah. Ya entiendo. Ya veo. Su belleza de Barbie se debe a las hormonas que toma, ¿cierto? Es una locura. ¿Qué sucede? ¿Acaso está enferma? Bueno, no me obligues a hacer más preguntas, solo dilo. ¿Sucede qué? Esas píldoras se utilizan cuando quieres embarazarte y debes dejarlas cuando estás embarazada. Vi esas píldoras, las tomé en mi mano, le dije, señorita Didem, Didem, me pregunto por qué toma estas píldoras y pensó que podía engañarme. Como si yo fuera una chica muy ingenua o una estúpida, como si no supiera nada de medicina o de esas píldoras. Dijo que se trataba de unas vitaminas y que entonces debía tomarlas porque estaba embarazada. ¿Sí? ¡Entonces esto es una bomba! ¡Didem podría no estar embarazada! ¡Hay que delatarla! Esto será muy bueno. Sí, claro. ¿Hayat? ¿Te estás sonriendo tu comida? ¿Te das cuenta? Dime qué sucede contigo. Se nota que estoy feliz. Está bien, se los diré. Entonces, tuve una plática con la abuela de Murat, la señora Simé. ¿Qué sucedió? ¿Hablaron de reumatismo? Ya no te burles. Por primera vez estoy feliz. ¿Y qué sucede, amiga? ¿Qué te dijo? Bueno, es como si la señora lo supiera todo. Dijo que Murat estaba
enamorado de otra chica. Eso dijo. Dijo que si ella lo espera, un día podrían estar juntos. ¿Por qué piensas que eres tú? Me pregunto por qué, Ipek. ¿Quién más puede ser? Además, apagué el cerebro. Solo dejo que mi corazón respire un momento. Ipek, ¿crees que debemos decírselo? ¿Le decimos que quizá Didem... ¿Podría no estar embarazada? ¿No espera un bebé? No, no diremos nada hasta que estemos seguras, ¿de acuerdo? Podría empezar a inflarse y a elevarse como un globo. Pero si alguien viene y la pincha, se estrellará con fuerza en el piso. ¿La escuchaste? Dijo que se le apagó el cerebro. Es verdad. Tienes razón. Primero tenemos que averiguar esto. Debemos saber toda la verdad y se lo diremos. Debemos ser muy cuidadosas, analizar todo. Tengo algunas posibilidades en la mente, pero ya veremos. Anda, hazlo. ¿Por qué yo? Pues juntas. De acuerdo. Hoy llamó Susan. Hablamos del lugar para la boda. ¿Entonces ellos ya tienen idea de alguno? ¿Qué diferencia hace? La familia del novio organiza la boda. Por eso nosotros decidiremos el lugar. ¿Qué dice? ¿No vamos a pedir la opinión de la novia? Querida, primero tienes que decidir de qué lado estás. Luego también la novia lo sabrá. No quiero que discutan por mí. No será una gran ceremonia. Algo pequeño con nosotros será suficiente. Ups. Es Arda. Debe suceder algo. Dime, hermano. ¿Qué? ¿Dónde? Espera. ¿En qué canal? Está bien, te llamaré después. Nos vemos. Duru, ¿qué sucede? Parece que estamos en las noticias. ¿De qué se trata? No lo sé, abuela. Ya veremos. Esta mañana un grupo de reporteros se encontró con la madre y la prometida de Murat Sarsilmaz. Se dice que aceptó ese matrimonio a causa del bebé. ¿Hiciste una declaración de ella? No. Se dice que aceptó ese matrimonio a causa del bebé, ¿es cierto? Estas cosas son muy serias para hablarlas así. Cuando sea el momento, haremos una declaración familiar. Si nos disculpan, no debemos agotar a la señorita Didem, por favor. ¿Por qué no debemos agotarla? ¿Está admitiendo que está embarazada? Querido Ibrahim, debo admitir que estas sillas son increíbles. Ahora, puedo decir que recargué mis reservas de vitamina D y es fantástico. ¿No es verdad, Fadik? ¡Fadik, me escuchas! Ay, Emine, no encuentro el corazón. ¿Dónde está? Ya que estás ahí, ¿por qué no le envías una fogata? ¡Hazlo! Bueno, ¿y para quién son los corazones? Son para... querido... ¿Recuerdas a esa pegajosa de Selija? Se pone difícil a veces. Son para ella. ¿Por qué le envías esos corazones? Puede ser desagradable, pero es buena persona. Se merece el corazón más grande. Bueno, me alegré pensando que tenías un novio, pero me equivoqué. ¿Qué? ¿Un novio? ¿No crees que eso no es adecuado para una persona de nuestra edad, ¿Acaso es posible eso, Fadik? No, claro que no. Espera. En realidad soy 4 años menor que tú, querida. Ibrahim, querido, escucha. Si en mi vida hubiera un hombre, hipotéticamente hablando, ¿te molestarías conmigo? No, ¿por qué? Estaría feliz. ¿Acaso hay algo mejor que el amor en este mundo? ¡No! Entonces no seguiré callándolo y lo diré.
Sí, hay alguien en mi vida. Es como un príncipe. Todo un caballero. Es un estilista. Un tigre de Anatolia. Es el mejor técnico de mantenimiento. Señoras, qué gusto verlas. ¿Qué es esto? Vaya, 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 vaya. Recordé mis días en Arizona viajando en una caravana. Señor, tuve una aventura americana ya en el 79. Tenía el cabello muy largo, me corría la sangre. ¡Chinges! ¡Ja! ¡Aquellos maravillosos días! Hola, jovencito. Soy Ran. Kamuran. Mucho gusto. Soy Ibrahim, el sobrino de la señorita Fadik. Bienvenido. No, señor. No soy bienvenido. Después de todo, ¿qué es esto? Esto es maravilloso. Me llena de placer conocer al sobrino de una señorita tan genial como la señorita Fadik. ¡Estoy encantado! ¿Cómo pudiste hacer eso sin preguntarme, Deria? No tengo que consultarte. ¿Qué debo decir, Murat? En realidad no dijo que estaba embarazada. Tampoco dijo que no lo estaba. No podía decir eso porque no es verdad. Pudiste quedarte callada. Vaya, ¿otra vez es mi culpa? Está bien, por favor, tranquilícense. Voy a casarme para proteger a mi hijo de la presión social. Anda, ¿podrías declarar eso, Deria? Yo tengo que lidiar con la prensa porque tú no pudiste contener tus instintos. ¿Alguna vez me he quejado de eso, Murat? ¿Qué otra cosa podías decir? Mira lo que declaraste. Las cosas que has estado diciendo por días. Está bien, ya está hecho. Tranquilo, está bien, Murat. Sabíamos que esto podría pasar, hijo. Olvídalo. La cena se está enfriando. Vamos a comer. Perdí el apetito. Buen provecho. No me mires. ¿Acaso yo llamé a la prensa? Además, yo fui la única de esta familia que habló con la prensa de forma adecuada. Bien. Señor Kamuran, ¿qué dice? ¿Le agradó mi sobrino? No, señora, no me agradó. ¿Qué quiere decir con eso? Yo adoré al chico. Ojalá me sacara a mí a pasear en lugar de ese perro, para poder pasar más tiempo juntos. Ojalá eso suceda muy pronto, señor. Ya hemos escuchado mucho de usted, pero al verlo en persona, veo que es increíble, señor Kamuran. No soy increíble, soy genial. Por ejemplo, ¿acaso saben que frente a ustedes está un talentoso estilista? Nunca lo imaginaría. Sí, puede imaginarlo, pero se equivocaría. Multiplique lo que imagina por 15 y eso sería... Soy el Picasso del mundo de los estilistas. Gané el premio al mejor estilista en 1983, 84, 85. Hice historia con los premios que gané en las convenciones. Es un poco triste que haya sido en los 80s. Señorita Fadik, observe. Usted y usted. ¡De pie! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tengo miedo! No temas, no temas, tranquila. 1992, Yalova, nunca me equivoco. Su casa estaba a 20 kilómetros del mar. Lo sabe. Lo sabe. Tiene razón. ¿Lo sabía? 1992, Bursa, no se moleste por mí. Señorita Fadik, permítame halagar a estas inmortales chicas con unos inmortales diseños. No es necesario. Adelante. Chicas, espero que esta prueba salga muy bien y que no les ocurra lo mismo que a la tubería. Y bien, necesito tijeras. ¿Tijeras? Peines, bisturí, té y un taladro. ¿Un taladro? ¡Aquí vamos! Chicas, buena suerte. Gusto en conocerlas. Tía Tuval. Querida tía Tuval. ¡Ay, qué susto! Solo quería dormir.
dormir una siesta. ¿Cuánto tiempo he dormido? Ay, me perdí de todo. Pobrecita. ¿Cómo se llama? Tiene 2 meses, tía Tubal. Se llama Tubal, como tú, porque te queremos mucho. ¿Lo dices de verdad? Así es. ¡Es una broma! Tenía y yo lo compramos hoy para aprender las técnicas de amamantamiento y esas cosas. ¡Atrápalo! ¡No hagas esto! Aunque sea un muñeco, siento feo. ¿Debo cargarlo como si fuera una sandía? Ay, no. ¿Acaso soy un frutero? Escúchame, quedaré contigo unos días. ¿Cómo puedo decirlo? ¡Ve a casa! No puedo hacerlo. Las cámaras están afectando a mi bebé. Los reporteros han acampado en mi puerta. Que si estoy embarazada, que si es un matrimonio por conveniencia. Entonces ve a decírselos. Solo escucha. ¡Así es, queridos amigos! Este es un matrimonio por conveniencia. Claro, Murat ni siquiera me miraría si no fuéramos a ser esposos. ¡Lo engañé! ¡Nos vemos, conejitos! ¡Besos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa eres! ¿A qué hora llegaste? ¿Qué hacían estas fotografías de Hayat en tu mesa, hermano? ¿Qué tal? Parecemos una mezcla entre las invitadas a la boda de mi madre y unos personajes de película de ciencia ficción. ¡Me veo horrible! ¡No me gusta! Es verdad. Parezco como la nueva integrante de un grupo de música punk llamada Ipek Ipekovic. Es increíble. Lucen geniales, chicas. Entonces serás la siguiente. El señor Camurán te hará un increíble diseño. Ah, no, no. Será mejor que haga una cita para otro momento. No, señorita, no es posible. Lo haré si me parece. Y si no, pues no. Lo mío es solo una habilidad. Lo difícil es lograr convertirse en un buen esposo. Puedo convertirlo en un buen marido. Se sorprendería. No creería su capacidad de correr como si estuviera en una corrida de toros. ¡Ole! ¡Calma! ¿Qué sucede? Hay señoritas presentes y una mujer mayor. ¡Oh, no puede ser! Entonces las llevaré a un excelente spa. Eso nos tranquilizará enseguida. ¿Qué dice, señorita Fadik? Diría que sí. Pero ¿no cree que nos culparán si hacemos hervir el agua de la piscina? Mi querido señor Camurán, dígame. Tranquilos, ¿qué sucede? Los lanzaré a una piscina de agua fría. Es que no puede ser que estén actuando de una forma tan desenfrenada. Como te dije, por alguna razón, estaban en las fotografías de las modelos. Decidiste que las otras modelos no servían y ahora Bambi será el rostro de la compañía. ¿Te parece que podría tomar una decisión razonable? Todos estamos muy tensos, hermano. Toma en cuenta lo que pasó esta noche.
Creo que Deria tiene razón. Todo es mi culpa. No digas eso, por favor. Verte así me entristece. Tienes que ver el lado optimista. Créeme, si encuentro el lado optimista en esto, será un verdadero milagro. Bueno, al menos no estás enamorado de otra chica. Piénsalo, hermano. Podrías estar enamorado de alguien más y a pesar de eso tenerte que casar con Dido. Bueno, esperamos que se divierta. Nos vemos. No, señorita. No nos divertiremos. ¿Qué es eso? Nos moriremos de la risa. El spa se derrumbará de risa. De acuerdo. Entonces, que se diviertan. Que se diviertan ustedes. Después de todo, ¿qué es la diversión? Estaremos en la luna. Nuestros pies no tocarán la tierra. El agua nos transportará por esos caminos. Ay, tal vez no debería ir con ellos. No, señora. ¿Cómo puede decir eso? Una vez ahí, dirá que le gustaría convertirse en un retrete con tal de quedarse en el spa. Estoy seguro que le encantará ese lugar. Es una lástima que no lo hayamos hecho antes. Es cierto. No debemos esperar más. La vida nos espera, señor Kamuran. No, señora. No debemos irnos. Debemos volar. Sí, a volar. Vamos. ¡Ay, qué horror! Chicas, al tratar de hacer que se comportaran, perdí a Fadik. Por favor, cuídense. Háganlo por mí, por mi bienestar. Escuchen, no puedo dejarla sola. Por favor, cuiden a Ibrahim. No, que Ibrahim las cuide. No, eso no lo creo. En fin, me rindo. Ay, mejor que todos nos cuidemos, por favor. Se los ruego, hijas, no me preocupen. Ah, será mejor que me vaya. No está bien, nos vemos. Eso lo decía por ti. Oh, no puedo contestar ahora. ¿Es Kerem? Es él. Ha estado llamando toda la mañana. Parece el loco Ivo. No, no. Así no funciona. Una persona sana debe entrar y decirme que todo está bien. Llamada de Kerem. Me pregunto qué estará pasando con mi gran amigo. Ahora, ¿qué debo hacer? Escucha, Asli. Atacaremos por dos frentes. ¿Quieres decir que le declaremos la guerra a Didem, cierto? ¿Pero cuál será nuestro siguiente paso, comandante? Atacarás a Doruk. ¿Qué cosa tan desagradable dices? ¿Te estás escuchando? Así es, Asli. Necesitas interrogarlo. Piensa que eres como una Matahari. Haz lo que sea necesario, incluso coquetear. Eso ni lo dudes. ¿Acaso has perdido la razón? No digas tonterías. Jamás haría algo como eso. Es terrible que lo digas. Incluso yo sé que eso no está bien. Ya basta. Haz lo que quieras, con tal de que te hable. ¿Y sobre Didem? ¿Le han hecho exámenes? ¿A qué doctor está viendo? ¿Quién le hizo los exámenes? ¿A qué hospital fue? Supongo que él sabrá algo. Mira, Ipex, soy una experta en reconocer a las personas, lo sabes, en hacerlos hablar. Soy toda una experta. Sí, lo eres. Kerem, amigo, ¿qué pasa? Ah, Doruk. Ipex volvió a desaparecer. Está loca, perdió la razón. Estoy hasta el cuello. ¿Podrías ayudarme? ¿Estás libre? Claro, amigo. ¿Qué sucede? Alguien está en casa de Ipex por una contingencia familiar. Es un tipo que conduce una caravana. Un artista. Y Peck está respondiendo de manera extraña a mis mensajes.
Lo que digo es que nuestra armonía está bajo ataque. Le he estado llamando, pero no contesta. Tenemos el diagnóstico. Pensaremos en el tratamiento enseguida. Yo voy a ser tu doctor. No te preocupes. Anda, ven. Ahora, a través de Kerem, prepararé una operación de iluminación para Murat. Le diré que Didem debe hacerse un ultrasonido. ¿Por qué no lo pensaron? ¡Qué idiotas! Podemos ver si está esperando, o quizá no, y abriremos el refrigerador para ver qué es lo que hay dentro, ¿cierto? A cualquiera le gustaría ver a su hijo en pantalla grande, ¿no te parece? Ipek, dime. Eres un genio. Admiro tu alma de guerrera. ¿Qué sucede? ¿Quién está en guerra en esta ocasión? ¿Qué estás diciendo? La paz mundial está asegurada, querida. Gracias por el café. Gracias, cariño. ¿Señorita Tubal? ¡Señorita Tubal! ¡Señorita Tubal! ¡Señorita Tubal! ¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo? Tómenla. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren saber todos mis secretos de belleza? ¿O los secretos de mis nuevas creaciones para este año? ¿Quieren conocer las 50 maneras de aumentar su libido? Es mentira que tengo un hermoso amante, que es 20 años menor que yo. ¡Eso nunca! Es un amigo. Solo nos vemos de vez en cuando. Ese es su asunto. Escuchamos rumores de que la señorita Didem está aquí. Ah, ¿están aquí solo por Didem? Señorita Tubal, espere. Señorita Tubal, espere. ¿Podría hacer alguna declaración, por señorita favor? Señorita Tubal. ¿Podríamos ver a la señorita Tubal, Didem? Señorita Tubal, díganos algo, por Al favor. Al menos díganos ¿Es cierto que está ahí? Embarazada? Mi casa está invadida por dentro y por fuera. Adentro estás tú. Y afuera está la prensa. Dido, ¿estás cómoda? ¿Cierto? ¿Acaso te estoy molestando? ¿Debo irme? Ay, no, claro que no. Siéntate. Qué amable eres. Yo les dije que vinieran. Molestaban a mi madre, así que la salvé. En verdad eres una hija admirable. Una amiga terrible y también la más egoísta en el mundo, Dido. Gracias, cariño. Por cierto, ¿sabes qué? No puedo encontrar a Murat. No contesta su teléfono. Responde. Anda, responde. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no responde? ¿Había frijoles aquí adentro? Debes admitirlo. Incluso si no estás loco, eres muy extraño, Ivo. Dinos, ¿qué eras antes de lanzarte a los caminos en la caravana? Era publicista. Entonces me llamaban el niño genio. Era maravilloso. Tengo premios, manzanas de cristal y eso. ¿Y qué sucedió después? Luego decidí que las manzanas de los árboles son mucho mejores. Haces cosas con desperdicios. Antiguos neumáticos, recipientes para comida. Por ejemplo, ¿qué es esto? Son tapas. Quiero darle otra vida a todas las cosas. ¡Guau! Es muy agradable estar dentro, pero ¿quién haría todo esto? Se atoró mi cabello. Espera, espera. Yo te salvaré. Doruk, me alegra haber venido. Me estaba volviendo loco. Ya lo verá Ivo. Será una pelea justa entre nosotros. Espera, espera, espera. Kerem. Aguarda. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Shh! ¡Ipek! ¡Ipek! ¡Corre, corre! ¡Espera!
¡Ay! Kerem, por favor, te lo ruego. ¿Vas a atacar a todas las personas que se me acercan como si fueras un oso? ¿Crees que me gusta? ¿Eso crees? Solamente quisiera tener una vida tranquila y sin ninguna pelea. Quiero comer sandía cuando llegue a casa y tomar un café turco en paz. ¿Quién quiere que su novia lo golpee todo el tiempo? ¿Crees que lo hice a propósito? Es obvio que te gusta. Eres adicto a mis puños. Ipek, soy adicto a tu persona. Cuando le llevemos esto a nuestro tigre herido, estará bien. Lo haremos, pero me he comido un poco de ese platillo. ¿No hay problema? Claro que no, Doruk. Adelante, come, come. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Bueno, déjame pensar. Comeremos esto, vendaré al herido y descansaremos un poco. Escucha, tengo una idea. ¿Te gustaría quedarte con nosotros? Podemos sentarnos juntos a comer algo. Tienes un hermano, ¿cierto? También puedes invitarlo. Podría comer con nosotros. Ibrahim, lo siento. Perdóname. A fin de cuentas, salvaste el cabello de mi novia. Hice mal en saltar sobre ti, perdóname. No hay problema. Solo fue un malentendido, Kerem. Gracias. Al menos veo que aquí hay algunas personas razonables. Es verdad. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz.